Muy buenos a todos, señoras y señores, y bienvenidos a este nuevo video análisis y gameplay en el canal en el cual estuvimos probando lo que es el mazo Generator. Esto de mano de nuestro pana Juancho, que básicamente me pidió que pues probara y analizara lo que es este deck. La verdad es que fue muy difícil de armar, pero afortunadamente pues ya pudimos completarlo. Lo estuvimos jugando justamente en directo, así que ya saben, pueden seguirme en el morado, enlace en la descripción. Eh, no solo estamos jugando más Duel sino más juegos así en general. Entonces, pues para los que deseen seguirme, ahí está el enlace. El deck, la verdad es que. A ver. Desde que salió el soporte de Bala, que Bala fue como así decirlo, Bala y Levatin, si mal no recuerdo. Bala y Levatin fueron las, último, las últimas cartas Generator que llegaron a la familia. Desde que llegaron, yo sentí que el deck tenía muchísimo potencial, porque es un deck que. Prácticamente con tan solo activar su magia de campo, la boss stage ya te da una OVNI Negate en campo como lo es Har. Además de que Har tiene mucha mucho, mucho control. Porque no solo es una OVNI Negate per se, sino por ejemplo cuando se añade una carta de el mazo a la mano de lo que es el adversario. Lo, a, lo obliga a enviar un monstruo que él controle o en su mano al cementerio. Entonces digamos que desde esta suposición yo siempre creí que el mazo tenía muchísimo potencial. Y Bala ayuda mucho eh, Resolviendo el problema más grande que tiene este mazo, que es el fucking brick. A ver, ¿cuál es el problema? El mazo Generator, que dependes mucho de tus starters y que juegas un montón de ladrillos level 9 que no puedes invocar. Por ejemplo, tenemos Mardell, tenemos Nidhogg, tenemos Ela, tenemos Utgarda, que Utgarda y Nidhogg siempre me salían en mano 1. Ya lo van a estar viendo en los juegos, pero era horrible. Juegas dos har eh, en, este, en esta versión jugamos lo que es la diviner Lo que significa que jugamos trias Y jugamos bala Entonces pues eh, hay varios Level 9 que son difíciles de puliar Pero bala solventa ese problema Ya que ella se puede invocar especial enviando Otra carta generator de nuestra mano al cementerio Ya sea de la mano o del cementerio Y eh, tras del hecho al summon Te permite invocar de la mano o del cementerio Un monstruo generator Esto ayuda muchísimo a la estrategia Porque como les digo evita que ustedes briquen Justamente y robar los level 9 ahora no es tan difícil porque Bala va a ser comida de ellos para poder ser invocada de modo especial. Por ese lado, digamos que. Como les digo, bala solventa muchos de los problemas que tenía el deck antes. Que era el Brick. Ahora, ¿qué hace levatin levatin es un monstruazo. Este, este monstruo es sencillamente increíble. Eh, lo podemos hacer con dos o más monstruos level 9. Eh, le reducen 1000 el ataque y la defensa del adversario durante su turno. Y. Eh, ah, no. En cualquier momento. O sea, le reduce 1000 el ataque y la defensa de los monstruos del adversario. Y como quick effect, vamos a poder sacrificarla para invocar special a Jormungander del extra deck. Y luego acoplamos cartas del campo o cementerio de ambos jugadores igual al número de materiales que tenía acoplada Levatein al momento de ser sacrificada. Levatein es sencillamente brutal, como les digo, si el chiste de ella es hacerla mínimo con dos level 9, la vamos a sacrificar y nos podemos llevar dos cartas del campo o cementerio del adversario como material de Jormungander. Si encombamos esto con lo que es la Boss Stage, Boss Stage en la Phase nos da lo que es Hart, invocar a Jormungander nos permite aplicar su efecto para desacoplar, hacer que ambos roben una y acoplen una de su mano campo al como material y tras el hecho de esto gatilla el efecto de Har para poder enviar una carta de monstruo de su mano o campo al cementerio. Por esto es que el es súper, súper brutal y de hecho me quedó gustando bastante. Eh... Siento que tiene mucho potencial. Eh, el mazo en general, Levachin también le da un poder absurdo. Y en combate, bastante bien, tra tras del hecho con lo que es Loptor. Porque el Loptor le da 1000 eh, de ataque y defensa a nuestros monstruos durante el turno del adversario. Y Levachin le quita 1000 de ataque y defensa a todos los monstruos del adversario en todo momento. Entonces, pues, es una dupla bastante, bastante importante. Eh, por cierto, voy a explicar más o menos eh, en qué consiste el deck y cómo funciona cada carta. no Tenemos eh, el mazo Generator que se centra en lo que es la voz Tape. La magia de campo, cuando el adversario, mejor dicho, cuando una carta es añadida a la mano del adversario en cualquier momento, excepto durante el damage, vamos a poder invocar de nuestro deck un monstruo generator. Y durante el turno del adversario, si invocamos un monstruo generator, invocamos especial todos, eh, hasta cualquier cantidad de tokens generator que podamos. Eh... Son fichas en Incursor, Ficha Generator Que son Ada, Luz, Level 4 Tienen 1500 de ataque y defensa Y tienen que ser invocados en posición de ataque Ahora, ¿qué hacen los boss? Básicamente todos son boss monsters, por así decirlo eh, Todos tienen, o bueno, la mayoría tienen efectos Que juegan tanto con su tipo Como con monstruos Generator Y sobre todo, cada uno tiene efectos de control Entonces empezamos por el más importante Tenemos a Har Har eh, es un Omni Negate, es lanzador de conjuros Podemos sacrificar eh, cuando el adversario activa una carta o efecto una vez por turno, podemos sacrificar dos cartas, dos monstruos Generator o dos monstruos lanzador de conjuros, negamos y destruimos la activación de esa carta. Y tras el hecho, si eh, el adversario añade una carta a su mano, excepto en, en la Draw Face. Lo obligamos a que este se deshaga de un monstruo de su mano o campo, lo envía al cementerio. Entonces, Jar es bastante potente. Luego tenemos a Utgarda. Utgarda es roca. En este caso, lo que él hace es que podemos sacrificar dos monstruos generator o dos monstruos roca para luego seleccionar una carta en el campo y removerla. Recuerden que todos estos efectos son quick effect. Luego tenemos a Ela. Ela, eh, como quick effect, nos permite sacrificarla eh, para invocar especial del cementerio, lo que es otro monstruo generator o zombie eh, que no sea ella misma. Tenemos a lo que es Nith Nidhogg eh, lo mismo sacrificados monstruos worm o oh, <coughs> Generator y de esta forma lo que hacemos es Negar el special summon de uno O más monstruos vale O sea special summon inherentes Y tenemos a mardel que Mardell eh, cuando es summon Nos permite buscar del mazo a la mano lo que es una Carta generator o un monstruo planta eh, ya por último tenemos lo que es a Bala Bala no tiene esta jugabilidad, lo que ella Hace es que eh, cuando es Summon Te permite invocar del cementerio a la mano un monstruo Generator cualquiera, y si ella está en tu mano Cementerio, puedes descartar una carta Generator Para invocarla de modo especial, pero se va a Vanish cuando Deja el campo, entonces un cartonazo Luego eh, tenemos lo que es a Lopter, Lopter es muy importante, es nuestro Único normal Summon del arquetipo Porque nuestro normal Summon del mazo también es Diviner Lopter lo que hace es que como Quick Effect se puede sacrificar para invocar Especial desde el deck, lo que es un monstruo generator. Generator. Entonces, pues está bastante bien porque te puede dar varios nombres durante un turno. Y puede sacrificar, bueno, no se tiene que sacrificar él, tienes que sacrificar un monstruo generator. Y para más sin re, lo que puede hacer también es que eh, durante el turno del adversario, todos los monstruos generator que tú controles ganan 1000 de ataque y defensa. Entonces, no está mal para ponchar a nuestros monstruos. Eh. El deck, como les digo, eh, funciona en torno a lo que son estos boss monsters. Y como jugamos bastante level 9 eh, y bastante es monstruosada, pues tiene sinergias con cartas como Diviner o cartas como Maldición Kujikiri. Maldición Kujikiri es eh, Pot of Grid, descartamos un level 9 de nuestra mano campo. Robamos 2. Eh, y también juega muy bien con Monstrosity, la eh, War Legacy Monstrosity. Esta carta es una quick play muy buena. Que lo que hace es que eh, puedes aplicar uno de los siguientes efectos. O invocas especial de la mano un level 9. O seleccionas un level 9 que tú controles e invocas. Dos level 9 de tu deck que tengan atributos y tipos diferentes. Y todo en este mazo tiene atributo y tipo diferente. Esto es oscuridad. Bueno, no, eh, creo que es atributo y tipo original es diferente. Sí, no, o sea, este es Luz, por ejemplo, son Oscuridad, que es agua, mardel es Luz, Bala es fuego. Entonces, pues podemos llegar a invocar a varios monstruos. Sobre todo la, la queremos la monstruosity para poder invocar de modo especial lo que son eh, otros monstruos desde el deck, incluyendo a Bala. Eh, normalmente es Bala har porque es como lo más importante. Pero Monstrosity en general es súper buena porque o te destraba invocando especial de la mano un monstruo O si tienes un level 9 en campo invocas otros dos desde el deck El problema es que esos que invocas desde el deck no pueden atacar y son destruidos durante la end phase Pero pues es cuestión de tener cuidado con eso También es importante porque puedes invocar a Mardell Y Mardell te puede buscar una carta generator cualquiera Incluyendo la boss stage Entonces está bastante potente eh... Dentro de lo que cabe. En esta versión no estoy jugando más magias. O sea, hay un montón de magias y trampas generator. De hecho, se las voy a mostrar. Gene in, gen, eh, Incursor. Tenemos por ejemplo la misión del Gen Incursor que muestras un monstruo generator en tu mano, añades a tu mano hasta dos magias o trampas Gen Incursor en tu deck con nombres diferentes y luego devuelves esa carta mostrada a la parte inferior del deck. Esta trampa no es mala, el problema es que no hay tantas magias o trampas poderosas Gen Incursor, así que digamos, o sea, obviamente la más potente sería lo que es la Ostage, pero más allá de eso pues es un poquito regular. Tenemos el botín del jefe Gen Incursor, esto lo que hace es que mientras controles una ficha, los monstruos de tu adversario no pueden seleccionar monstruos de efecto Gen Incursor para ataques y si un monstruo... Efecto gen incursor es destruir en batalla, tu adversario roba una carta. Es una mierda. O sea, esta carta es malísima. Digamos que sirve que robe cartas para aplicar el efecto de lo que es la boss stage y, y de esta forma poder invocar especial desde el mazo, pero lo mismo, es bastante regular. Trampas: tenemos la pelea con jefe gen incursor, eh, activas directamente desde tu deck o cementerio una boss stage y luego tu adversario roba una carta. Esta carta, de hecho, es bastante decente, solo que decidí no jugarla porque es trampa, es un poco lenta. Esta build está más enfocada en la velocidad. Eh, igual no es mala, de hecho, si la tiene. La pueden jugar, lo que hace es. Les quitaron la boss stage, No tienen acceso a otra. Pueden volver a activar desde el cementerio lo que es una boss stage, El adversario roba carta y aplicamos el efecto de la boss stage, Por cierto, recuerden que. Eh, el efecto de invocar especial es un soft once per turn, ¿vale? El de invocar los tokens sí es un hard once, pero el de invocar especial desde el deck es un soft once. Por eso esta carta tiene un combo interesante y es que puedes aplicar el efecto del campo que ya tienes: eh, invocar special, invocar special los tokens, eh, niegas con efecto de algo, activas otra vez lo que es la pelea con jefe genincursor, je, je, activas otro campo y el adversario roba efecto del nuevo campo, invocas otro, otro generator y eh, de esta forma pues puedes seguir controlando con más cartas sin embargo, como les digo, en esta versión, pues quisimos eh, enfocarnos en una build mucho más veloz y que no tuviera tantos Bricks Y por eso es que no estoy jugando esta. También está el mordisco del jefe que sacrifica cualquier cantidad de monstruos en el incursor y después selecciona de un monstruo exigocarrillo que controles. acoplale exactamente esa eh, cantidad de monstruos gen incursor de tu mano, campo y de cementerio, excepto a los monstruos sacrificados. Es mala, es muy muy mala. Y por último, tenemos la sala sala, sala del jefe. Esta es bastante decente, pero lo mismo no quise jugarla. Cuando tu adversario activa una carta, Carta o efecto en respuesta a la activación de tu carta o efecto gen incursor, descartas una carta y el efecto se vuelve cada jugador roba una carta. Porque este efecto es importante, es eh, transforma el efecto, es casi una negate por así decirlo, pero solo funciona en respuesta a los efectos de tus monstruos gen incursor, entonces pues no es tan buena y eh, es decente, pero pues un poquito regular en general, porque repito, si funcionara en cualquier momento, no sé que eh, cualquier efecto mientras controles un gen incursor level 9, uf, esta carta sería brutal, pero Lastimosamente solo funciona en respuesta a tus monstruos Generator. Igual pues está chévere, no les voy a negar eso. Pero siento que podría ser mejor. Además, al robar cada jugador una carta, pues aplicamos el efecto de la voz stage y creo que vamos a hablar de Jormungander y Levatin Levatin ya se las expliqué es un cartonazo el chiste es invocar especial a lo que es el Jormungander ¿Qué hace Jormungander lo mismo pide 2 o más level 9, eh, gana el ataque y la defensa original de esta carta se convierten en el número de materiales que tenga por mil entonces pon dos materiales tiene dos mil de ataque y defensa como quick effect desacopla un material y cada jugador roba una carta y después cada jugador que haya eh, robado acopla esta carta una carta en su mano o campo listo ese es el efecto, no es tan potente dentro de lo que cabe, pero nos ayuda a gatillar la boss stage, nos ayuda a gatillar el efecto de Hard para obligar a enviar al cementerio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, chicos, esto es como la explicación de lo que es el Mazo Generator. Es un deck muy divertido que lastimosamente se ve opacado por su capacidad de Brick, pero si sales bien, puedes hacer campos y sobre todo puedes partir campos de una forma muy fácil. De hecho, estaba pensando en jugar Forry and en Droplet en este deck en lugar de la Imperm. Siento que Droplet puede funcionar mucho mejor porque puedes descartar Bala, Har, bueno, un montón. De cosas que no necesitas y no le duele tanto. Por cierto, como también jugamos level 9, estoy jugando lo que es un rey del trueno, un kaiju, que no solo puede ser invocado especial con la monstruosity, sino que puede ser usado desde la mano pues para poder tributar algo, ¿no? Por eso se me hizo interesante. Ahora, ¿qué uso tiene la diviner dentro de esta estrategia? Diviner, recuerden que puede enviar cualquier monstruada de nuestro deck o extra de al cementerio y ella gana el nivel del monstruo enviado, o sea, se aumenta el nivel, ella es tuner y no, y si ella es tributada, puede. Invocar especial desde el deck, un monstruo Hada de nivel 2 o menor, si mal me lo recuerdo, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? es biner eh, tiene mucha utilidad dentro de este deck porque te permite enviar a lo que es la Trias. Trias puede sacrificarla para invocarse especial, ella es level 9, lo cual deja viva a la Monstruosity. Y tras del hecho, eh, al ser tributada, podemos invocar un Tuner level 1 Hada desde el deck, como lo es en decillo para poder invocarse de modo especial y de esta forma tener acceso a lo que es un varón de la flor. Además de que con Monstruosity ya nos da acceso a la Mardell, que la Mardell nos busca lo que es el campo. Y podemos terminar el Levachain Por eso es que Diviner dentro de este mazo es súper brutal O sea, si sales Diviner y Monstrosity Es full combo, porque haces Normal Diviner Envías Trías, Trías la sacrificas para invocar Special Efecto Diviner invocas el dividido en Decillo Monstrosity traes Mardel Bala Mardel, buscas la Vostage, eh, haces Barón de la Flor con lo que es la Trias y el Dondecillo, y luego con Bala y la Mardel haces Levachain. Entonces terminas, Levachain campo varón, solo con dos cartas. Es algo súper, súper brutal. No solo está este combo, sino que también puedes enviar a Bala al, al cementerio, porque Bala es hada. Y esto es muy importante si quieres eh, destrabar ciertas jugadas, ¿vale? Porque lo que puedes hacer es enviar Bala, Bala efecto descartar, por ejemplo, si tienes una Mardel en mano, invocas especial efecto de Bala, invocas especial del cementerio a la Mardel que descartaste, buscas Vostage, etcétera, etcétera, etcétera. Y Lobtur también es hada. Entonces puedes llegar a enviar a Loptur para poder jugar dependiendo de lo que necesites. Eh, por cierto, pues juego una entidad también, pues porque es hada, puedes enviarla con lo que es la diviner para poder destruir una carta en el campo. Estoy pensando seriamente en sacar lo que es el, el, Meteorolog el Meteorologic Aggregator. Lo estoy jugando nada más porque puede llegar a ser decente, pero por otro lado... Eh, acá cabe un sincro 7. No tienes forma de jugar sincronías level 7 en este deck a no ser que pues no se sé, hagas normal Loptor y normal Blossom y ahí tienes una sincronía 7. Pero por qué quiero enviar o jugar un sincro 7 o un monstruo de fusión 7. Porque Diviner se puede volver level 9. Entonces, digamos, piénsenlo, pueden sacar el, el Meteorologic Aggregator, pueden meter un Synchro 7. Y lo que pueden hacer es enviarlo al cementerio para que Diviner sea level 9. En caso de que ustedes quieran tener acceso con Monstrosity, ¿no? Esto puede llegar a ser algo bueno de generar. Eh... Sobre todo, no sé si salen con trías o algo por el estilo, pero puede llegar a ser una opción interesante. Sin embargo, pues yo lo estoy jugando así como tenemos el deck de momento. Pero bueno, chicos, ya con esto explicado, les voy a estar mostrando justamente los juegos que guardamos. Eh, hay algunos que no fueron tan buenos porque por alguna razón lo que pasaba ayer en Master Duel era que teníamos juegos buenos. Eh, teníamos juegos en los que les dieron una Hand Trap, un Maxi, una Imperm y se rendían, o veían que tenía full combo y se rendían. Entonces, pues fue un poquito difícil conseguir lo que. ¿Cómo se llama esto? Eh, justamente duelos para, para esta demostración Pero pues vamos a intentar eh, mostrar, ¿no? Les voy a intentar narrar Aquí como podemos ver, pues tenemos acceso a lo que es el Laptor El Laptor lo vamos a tributar para invocar Mardell La Mardell, como les digo, puede buscar cualquier carta Como ya tenemos la Ball Stage puedo buscar la bala Para descartar el, 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 el Lutgarda, perdón Y efecto, puedo invocar especial ya sea Lutgarda o al eh, el Laptor del cementerio Aquí el chiste es terminar con lo que es la Leva Chain, Leva Chain que por cierto tiene una animación brutal. Activamos boss y tenemos lo que es Imprim, Meat Hook Leva Chain. Aquí la cagué, por cierto. Un consejo que les doy y es que pues en, en este momento todavía me seguía acostumbrando al deck, es que la Leva Chain y el Jormungander los invoquen en la Extra Monster Zone. ¿Por qué? Porque de esta forma con la Boss Stage van a tener más tokens para poder tributar y poder aplicar los efectos de los eh, Generator. Aquí, pues, eh, como les digo, todavía seguía aprendiendo el deck. Entonces, por eso es que no hice esta jugada. Traemos directamente a lo que es el Hard Desde el mazo, efecto, e invocamos dos tokens. Hubiera tenido un token más, pero digamos que acá la cague. Va a activar Super Poli. no pasa nada, se lleva a lo que es el Utgarda, hacemos Hacemos Dragon, porque es el único Luz que había en campo. No le tenemos Tanto miedo a Super Poli. Vemos que es contra Jubel, aquí aplica el efecto de Moon Dragon, se vuelve oscuro yo hago Jormungander, acoplo, acoplo desde el extra deck, desde el... desde... Ah, bueno, a, a, a la Fire Blossom. Aquí es acoplo, acoplo material, hard efecto, lo obligó a deshacerse de un monstruo en la mano. Vemos que no tiene mucho más y ya con esto tenemos control contra lo que es el Mazo Jewel. No le permitimos llegar a nada. Aplicamos el efecto del Jormungander, desacoplo, ambos robamos una, acoplamos una, efecto del hard, lo obligamos a deshacerse de un monstruo, bala, descarto el Lupter, vamos a invocar especial. efecto de la bala, reivo del cementerio y con esto tenemos básicamente lo que es el letal, porque bala podía revivir al que es el utgarda para poder pegar por letal entonces como pueden ver es bastante decente si salimos primero puede funcionar muy bien contra el meta eh, repito si salimos bien y pues podemos por lo menos setear nuestro combo estándar entonces pues no está para nada mal pero eh... Digamos que ahí la cagué con el tema de haber invocado al. Eh, a la Chain en la Main Monster Zone. Es como lo único que les recomiendo. Siempre invoquen en la Extra Monster Zone. Vale, acá traemos a Mardell, Mardell Bala, Bala Efecto. Voy a descartar el, el Udgar Invocamos a Special Efecto, Invoca a Special del Central Lopter Hacemos levatin Porque acá no busqué la Ostage. Porque tengo bastante control con lo que tengo en mano. Por eso fue que decidí no hacerlo. Entonces vamos a ver <laughs> más o menos cómo. Ok, vean esto. Voy a tributar para invocar a Special Heart en face, Yo creí que era un paleo o algo por el estilo. Invocamos al Jormungander. Vemos que no es Palio, es Burn. Entonces acá desacoplo, acoplo como material. Efecto de hard no tiene monstruos. ¿Por qué hice esta jugada? Porque quería ver si tenía Mahama. Recuerden que contra Burn es muy importante luchar en contra del Mahama, que es como el monstruo que casi siempre nos jode la vida. Entonces por eso es que acabo de aplicar efecto de bala. Descarto al Midhawk. Invoca especial, bala efecto. Reímos del cementerio a la Martel Martel efecto. Buscamos el. Ah, no, acá busca el lector porque quería ir por el letal. Aquí activa tregua. Yo digo, dejemos pasar esto. Jormungander efecto. Ambos desacoplo. Acoplamos una, har efecto para ver si robo Mahama, no es el caso. Hacemos a lo que es a Levachain, aplica efecto de Trap Trick, remueve lo que es el anillo destructor, va a activar el anillo destructor. Yo encadeno lo que es el Laptop tributando a mi bala. Por cierto, algo también importante es que ustedes solo pueden controlar una Levachain y solo pueden controlar un Jormungander. ¿Esto que significa? Que si ya tienen a Jormungander en campo, Levachain no tiene efecto. Es importante que recuerden esto porque a veces, por ejemplo, en este duelo lo había olvidado, pero pues afortunadamente esquive lo que es el anillo destructor tributando con el efecto del Lopter, entonces aquí eh, vemos que pasa el efecto la va a tributar para invocar especial al eh, utgarda del cementerio entró fase de combate pegó 3000 pegó 1500 pegó 4000 y con esto es G. G. Wall plate todavía tenía la up ni negate de lo que es el Har podía tributar al utgarda y al Lopter y como les digo estábamos muy bien parados en ese aspecto entonces otro duelo bastante decente que quería mostrarles justamente porque la levatin es un monstruazo y fue la levatin la que nos dio esta victoria Vamos a ir con este juego de acá. Eh, les voy. Pues vamos a. O sea, me estoy auto narrando, por así decirlo. Pero es para explicarles cómo funciona el deck. Vemos que acá inicio con Diviner. Tengo Lopter, O a la mano está un poquito regular. Toca Diviner efecto. Encadena lo que es Slash Blossom. Yo digo. Está bien. TTT. Vamos a robar dos cartas. No robo ni verga. Y fue como. Vale. Vamos a ver contra qué estamos jugando. Le activo Max en la draw. Standby, main face Activa lo que es Prosperity. Yo digo, dejémosla pasar para ver contra qué vamos. Es Magic Specter Y yo digo, vale, eh, en el low ceiling le puedo ganar a este mazo. Va a añadir a la mano lo que es la Super Poli. Super Poli casi no nos afecta. Hace normal Bumbuku. Yo digo, bueno, esto es un buen target para Ash. Activa lo que es la TTT para poncharme la mano el Laptor. Esto duele bastante, pero no es el fin del mundo. Me mata la Diviner. Main phase 2, colocados y termina turno. Sé que una de esas es la Super Poli. Así que tenemos que jugar en torno a eso. Robo Nidhawk. yo digo, su puta madre. Madre. Vale, enviamos bala Bala, efecto, descarta el nit hook Invoca Special, efecto de bala Vamos a invocar Special nit hook Activa lo que es el Ciclón Spectre. Me rompe la bala Lastimosamente se va a Vanish Pega 200 Pega 500 Main Phase 2 Viene enlace de lo que es la SP Hacemos SP como para intentar traerle por ciertas cartas Pero hay un problema Es que los Spectre no pueden ser seleccionados Ni destruidos por efectos de cartas Aquí hace Cuervo Yo encadeno Blossom Esto es buenísimo porque Tenía Pegaso Y yo dije, uff, menos mal Entonces aquí básicamente no puedo hacer mucho más Yo draw stand by Main Phase tengo una bala, no puedo hacer nada con bala. Pegamos 600, Main Face 2, End Face. Sé que está Super Poli, pero como les digo, Super Poli no hace nada. Va a invocar especial peón Satros, efecto. Yo acá digo, no, nope, tengo que tengo que remover esto. Busca lo que es el Taqueton Borg. Coloca el Taquetón Borg. End Face vuelve lo que es el Peón Satros. Aquí, pues como les digo, el Face, rompemos esta cosa. Main Face 2 coloco la calet y le rezamos al destino. Aquí roba, puerco, espina. Aplica efecto para volver a colocar lo que es eh, la magia que tributa y destruye. Pasa ataque, pero yo digo, bueno, si no hace el link estamos bien. Voy a entrar a fase de combate, pego, activa el ciclón más de ¿Por porque hice esto para poder tradearle justamente por lo que es el campo. Aquí pues le ataque a lo que es el porco spin que tiene 1500, la SP se lo puede cargar, activa el ciclón y en cadena yo activo lo que es la SP para romper el taquetón borg. Tras del hecho... Le tradeamos por el Ciclón Spector, lo que nos permite poder activar tranquilamente el campo en Main 2 para poder jugar en torno a la Face. Aquí va a robar, aplico efecto, invocamos al HAR, HAR efecto, invocamos especial los tokens y ya con HAR en campo tengo bastante control. Sin embargo, acá la hace bien porque tributa, invoca normal al unicornio, me rompe a la SP, lo cual es una tristeza y eh, termina turno. Pero efecto, target, target, levanta la mano, yo digo... Vale, porque puedo activar el efecto de la bala, descarto al jari invoco especial efecto de la bala, devuelvo al har al campo. Entro a fase de combate, pego dos skin y pegamos 3000 por el GG Wallplay. Fue un duelo bastante apretado. De hecho, diría que fue uno de los más graciosos que tuvimos ayer. Justamente porque. Ambos estábamos así a top deck intentando robar lo que necesitáramos y esto justamente también demuestra uno de los puntos del deck. Es muy, muy, muy difícil jugar con este mazo eh, si brickeas así seguido. Y como pudieron ver, pues tuve un brick constante durante como 3, 4 turnos, eh, robé balas sin nada para descartar. O sea, el robo de la boss stage fue bastante bueno, no lo voy a negar, pero eso no quita que pues pudo, pudo ser un poquito mejor, ¿no? Entonces, pues esa es la cagada. Aquí vemos que vamos contra Karakuri. Este duelo, de hecho, lo guardé porque, bueno, Imperm le paramos el turno, pero sobre todo por lo siguiente. Hago un normal efecto, me encadena Maxi. Para que vean que este deck puede aceptar el reto de Maxi y podemos jugar a matar. Invoco bala, cadena 1, cadena 2, cadena 2, tributo para invocar especial. Bala efecto, eh, invocamos especial Utgarda. Activo el Oxlide Binary invocando especial. Hacemos lo que es Barón de la Flor. Con Barón de la Flor ya tengo la Opni negate viva, lo que implica que no hay eh, Nibiru. Nibiru es lo único que me preocupa. Efecto de Martel busco el hacemos Existe lo que es la Leva Chain. Leva Jean, acá entró a fase de combate y pasa algo. Aquí el rival se rinde. ¿Por qué? Podía pegar con Utgarda, podía pegar con Bala, podía pegar con Barón, podía pegar con Levatin. Y tras del hecho, Levatin puede aplicar Efecto se tributa, invoca especial a Jormungander acoplados de los cementerios. Y Jormungander son otros 3000 puntos de daño que podemos eh, pulsar en lo que es lavar el face. Por esto es que también guardé este, este duelo, a pesar de que no estuvo tan bueno respecto a que digamos contra un Karakuri, eh, aunque estaba, estábamos en platino, o sea, no era tan malo. Pero básicamente es esto, ¿no? Podemos aceptar el reto del maxi, si sí sabemos que tenemos lo suficiente para matar si no tenemos lo suficiente para matar les recomiendo que no acepten el reto del maxi porque pues pueden estarle dando es muchas cartas al adversario sin eh, retribución alguna entonces no vale tanto la pena Vamos a ver este último juego que fue como el mejor que tuvimos. De hecho, fue bastante interesante. Hago normal diviner, encadena lo que es el maxi. Tenemos crossout designator. Voy a remover lo que es el maxi. Rosal legado, enviamos lo que es la bala al cementerio. porque bala? Porque ya tengo el dondecillo. Voy a activar, descarto, encadena la Tirkash, remueve. Voy a invocar especial, efecto cadena 1, cadena 2. Cadena 2 envía 3. Justamente envía una bestia. Invoca especial, bestia efecto, lobster efecto. Voy a tributar, encadena la Hapnis. Y yo digo, no mames. Y envía muy buenos nombres. Acá trae mardel cadena 1, cadena 2, cadena 3. Cadena 3 va a recuperar del cementerio el mansillero o sea vean vean la suerte que tuvo mi adversario botó absolutamente todo lo que necesitaba agua acá lo que es la leva chain a continuación activo lo que es la o y termino turno no tengo mucho más que hacer pero no puedo eh, permitirle más cosas efecto traemos a lo que es el hard y efecto vamos a invocar especial lo que son los tres tokens vale Standby, by main face activaba lo que es el grito shaden Special descarta bota 3 aquí puedo aplicar efecto de meta ruido efecto de grito efecto del vaciado va a enviar un montón de cartas o sea siempre envió todo lo que necesitaba recupera el rhino hard Aplica efecto del pesar, recupera, pulso, recupera, eh, Shiren, payaso. Aquí aplicamos Levatin. Sacrifico, invoco especial Jormungander y acoplo el payaso y la shiren. De esta forma, Shiren no aplica, payaso no aplica, le quito cuerpos en campo y tras el hecho no puedo invocar por fusión. Aquí va a ser lo que es el lugar, es el lugar de efecto para robar dos, descartar una. Yo acá niego con lo que es el Har. No puedo aplicar el efecto de Har para que envíe del, eh, del campo manual al cementerio. Porque esto gatillaría el efecto de Hafnis o de la Tirkash. Por eso es que tenemos que jugar super Super, super safe acá. Uy, perdón, tenemos que jugar super safe acá. Y lo que tenemos que hacer es eh, pensar muy bien nuestras jugadas y no, eh, no acelerarnos, ¿vale? Entonces acá termina destruyendo el token. Aproveche bien al efecto del Jormungander. Coloca tres termina turno. Acá yo digo, vale. En, en main phase le voy, a, le voy a gatillar todo. Pluma, encadena Crimanto. Niega, devuelve al mazo, descarta Reino. Yo digo, listo. Jormungander, desacopló material, encadena el mancillido. Entonces, vale, envía al cementerio, niega el efecto. Efecto de la Hafnis, yo digo, Har, tengo que tributar para negar y destruir ese efecto. Bala, voy a descartarle el Utgarda. Invoco special, Bala efecto, encadena lo que es el grito. Grito envía 3, yo voy a invocar especial Mardell, cadena 1. Ah, bueno, efecto si no gatillo nada esta vez busco lopter no he hecho normal hacemos levatín efecto de la snow va a remover 7 yo digo vale voy a dejar pasar esto efecto de la snow target yo tributo la levatín vamos a invocar especial al jormungander acoplamos la face down y lo que es la eh, snow y de esta forma pasamos por esto tengo Heart, pegamos con jormungander y ya con esto chicos tenemos bastante bastante control de la situación entonces activo la, eh, activo stage traigo ala cadena uno canados 2 invoca especial Utgarda. y cadena uno invoca especial lo que son dos tokens aquí ya con esto tenemos control y esto es GW Plate fue una partida muy difícil porque como les digo literalmente nuestro adversario tuvo Toda la suerte del mundo, milió absolutamente todo lo que necesitaba. Y aún así logramos jugar gracias al poder de Levachain. Es que la gente no respeta lo que les digo, lo que es la Levachain. Porque la Levachain es buenísima a la hora de tradearle justamente a este tipo de cartas que necesitan eh, estar en cementerio, que necesitan aplicar efectos. Entonces por eso es que me terminó gustando bastante ese duelo. Y como les digo, fue como el mejorcito que tuvimos. Pero bueno chicos, con esto pues hemos terminado justamente lo que es el análisis y la explicación, la demostración, el gameplay. Espero les haya gustado bastante la verdad es que debo admitir el deck desde siempre me ha gustado solo que no esperaba armarlo en master duel pero decidí hacerlo porque la diviner es una carta muy importante y dije bueno a fin de cuentas necesito diviner para hacer el análisis de los magicy entonces pues vamos a vamos a craftearla y valió la pena decir verdad o sea, como sea, un agradecimiento enorme a todos ustedes por haber visto el video. También un agradecimiento a Juancho, que pues sin él no hubiera existido este video prácticamente. Él fue el que eh, nos pidió que habláramos de lo que es el, el Generator. Eh, canjeó bastantes puntos y cositas en el morado. Ya saben cómo funciona eso. Y pues terminamos accediendo para eh, hacer el, el análisis respectivo de este deck. Eso sí, anoche estaba un poquito tilteado porque es que el deck briquea mucho. De una vez les digo, si van a jugar este mazo, es muy divertido, es muy bueno, pero este deck briquea como los dioses en varias situaciones y este bicho y Nithawk me salían a cada rato sin nada para poder jugar. Entonces estén pendientes porque de verdad hay muchas cartas muertas que no hacen nada en su mano. Eh, en comban bien con bala. Pero más allá de eso es un poquito frustrante si no tienen forma de adquirirlas, ¿vale? Entonces, eh, para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, sin mucho más que decir, chicos, muchas gracias por ver. Un agradecimiento enorme. Nos vemos en la próxima. Eh, saluditos pues, a todos. Besitos a todos en la cola. También un saludito para Juancho. Sabes que te quiero mucho, bro. Y espero el análisis te, te haya gustado. Sin mucho más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye. Se me cuidan.